en el mes de septiembre del 2015 se puso la luna roja, ¿sí saben eso? Ah? Sí. Que fueron creo que 4 lunas las que salieron, total. Y aquí en la palabra del Señor yo lo encontré donde dice, habrá señales en el cielo, y estas señales ya se están viendo. Dice la palabra del Señor, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en la estrella y en la tierra, y angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, y desapareciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque la potencia de los cielos será conmovida, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Te das cuenta que está bonito esta cita? Lucas 21, del 25 al 27, para que usted lo lea en casita y se recuerde que esas señales sí se vieron en el cielo en tiempo de septiembre, y entonces quiere decir que toda la venida de Jesucristo es real, que la venida de Cristo es pronto y que Cristo viene a la tierra una vez más, pero esta vez no viene a que lo le den garnatá ni nada de esas cosas, ni lo humillen, simplemente viene como rey, amén, como rey, como era, como dijo Pilato, que tú eres el rey de los judíos, y Jesús le contestó, tú lo has dicho, porque cierto es, Jesús es el rey, Jesús es el que todo controla, amén. Y ahorita Dios quiere controlar la vida de nosotros, pero nosotros no nos dejamos. Ese es el problema, ¿eh? Pero vamos a orar por esta palabra para que tú me sientas. Oremos a Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por la palabra tuya, por lo que tú nos traes, Señor, y porque esas señales se están cumpliendo, y que nosotros hemos visto y nos consta, Padre, que vimos la luna roja, y que todo eso que tú hablas aquí, pues sucedió. Gracias, Jesús, porque son señales de tu venida, son señales de que tú pronto vienes y recogerás tu iglesia y nos iremos contigo allá a esa mansión preciosa que tú has preparado para nosotros. Gracias, te damos, Jesús, por tu palabra y por todo lo que estás haciendo. Amén. Tome asiento. Entonces, si usted mira, tome un asiento para que se relaje un ratito, un momentito de la palabra, y vea que todas estas señales se están cumpliendo. Como yo le compartía, el mes de septiembre todo esto sucedió y concluyó, ¿verdad? Pero ahí se mira que, como dice aquí la palabra del Señor en Lucas 25 al 27, que estas señales las veremos, para que vean que no se confunden. Aquí dice que muchos se estaban confundiendo, pero no se confunda ustedes, sabe claro que la venida de Jesús pronto es. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede en el cielo, es que el Señor ya viene. Entonces, ¿qué bueno que usted apresure su caminar con Cristo y sea pronto su salvación? Y que usted pueda entender, como yo le compartí a los jóvenes, que es muy importante que usted reconozca que hay un Dios todopoderoso, un Dios que le ama, un Dios que ha pagado el precio grande por nosotros. Si leemos más adelante, ahí dice la cita, esos versículos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo pagó un precio y que a él no le hallaron culpabilidad ninguna. Él no había hecho nada, simplemente se puso en la cruz por todos nosotros a pagar el precio que nos pertenece a nosotros, que nos pertenecía a nosotros. Jesús estuvo allí y murió por nosotros en la cruz, y resucitó al tercer día. Sí, resucitó porque él vive y reina. La muerte no tiene nada que hacer con él. ¿Se da cuenta? Dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? ¿Verdad? Decía el Señor. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender que Cristo nos ama, y que por ese amor tan grande que Él sentía hacia nosotros, Él fue a esa cruz. Y ahora, ¿qué dice el Señor? Ahora vengo en las nubes. ¿Amén? Porque así mismo lo vimos partir. Hubo unas personas que estaban viendo la partida del Señor, eran los discípulos, miraban cómo Cristo se iba en las nubes. ¿Entiendes? Entonces, llegó el ángel y se presentó a un lado de ellos y le dijo, ¿sabes qué? Dijo, así como lo ves irse, así vendrán las nubes. En el tiempo determinado de Dios, Cristo viene por la iglesia, porque es el enviado que Dios tiene, es Jesús, por todos nosotros. Amén. Y de aquellos que se acercan, de aquellos que le reciben, de aquellos que se sujetan a Cristo. El día de mañana está la iglesia en todo su apogeo. en todo el país y en todo el mundo. Domingo, digo, el Señor quiso para que todos fuéramos a la iglesia, para que todos estuviéramos ahí. Hay algunos jóvenes que me los he topado en ligas, aquí en El Paso, jugando fútbol el domingo. Y yo le digo al muchacho, pues, hijo, no te llenaste con el día de ayer, porque lo miré el domingo y se me hizo a mí extraño verlo joven que debe estar en la iglesia. No, yo pasaba por allí también, entonces me dan a mí curiosidad de, voy a una iglesia, como me voy para el West Side, allá yo sé que allá hay liga, entonces como el tiempo mío de la iglesia es más temprano todavía, estos están ahí a las 8 como estaban ustedes, y la iglesia empezamos a las 10, entonces yo aprovecho para pararme ahí también y observar qué está pasando, qué está sucediendo, dónde está la juventud. Entonces voy con esa visión de que me lo voy a encontrar, sé que va a haber uno allí, y sí me he encontrado 3, 4 ahí jóvenes que no debían estar ahí, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Dios hizo y arregló el día domingo para que tú lo estés en su casa de oración, para que tú recibas de Cristo, para que te llenes más de su presencia, y aprovechemos este tiempo que tenemos todavía y que nos está dando Dios esta oportunidad de que tú te congregues, de que tú busques la iglesia local el día domingo, el día de mañana. ¿Amén? ¿Está conmigo? Amén. ¿Cuántos van a la iglesia mañana? ¿Cuántos van al templo mañana? Esas manos levantadas, mira que las está viendo el cielo, ¿amén? Él las está viendo, y si usted dijo una mentira, pues te va a llevar un cantazo por ahí, y los cuetazos son duros con el Señor, porque dice de Él, no se burla nadie. ¿Amén? ¿Está conmigo, jóvenes? Tienen eso clarito, mijo. Hágalo bien para Él. Porque mire, a usted le gustó el fútbol, Dios le dio el Soccer League el fútbol, que está aquí en El Paso. Somos nosotros, aquí estamos. Vinieron, jugaron fútbol, se divirtieron el día de hoy, el día de mañana, tienen la gloria a Jesús. Que estemos compartiendo la palabra, estemos recibiendo aquellos que nos ven a través de este video. Pues, mijo, el día domingo es lo que Dios hizo para que tú te congregues, para que tú busques la presencia del Señor. Y hay algunos días que van a las iglesias los miércoles y jueves hasta viernes tienen servicio. Acuda, hermano, acuda, joven, y llénese de Jesucristo, deje que Dios llegue a su corazón. Y esta cita que hemos leído en Lucas 21 del 25-27, para que tú que nos estás viendo a través de la televisión, a través de tu programa, a través de la internet, pues mira, búscate al Señor y búscate esta cita y léela, porque ahí te habla claro de la venida de Cristo, las señales que serán vistas en la tierra y fueron vistas en el tiempo. Todo esto se mostró y ahí está ya el anuncio de su venida. Entonces, el Señor Jesucristo, es bueno que pronto la iglesia se mueva, la iglesia empiece a buscarlo, porque pronto es su venida. Y si usted no busca a Cristo, Jesús no se lo va a poder llevar. Usted se va a tener que quedar. Y si usted se queda, ¿sabe lo que le espera? Un tormento tremendo, porque viene ese diablo miserable, es el que lo va a poner un chip a todas las personas, y este va a ser controlado por él. Si usted quiere comprar algo, tiene que traer el chip. Si no trae el chip, you can buy nothing, right, man? ¿Verdad? No puede comprar nada porque tiene que traer este chip. Entonces eso ya lo están tratando desde mucho tiempo atrás. Ha salido eso de que van a poner un chip a todo el mundo, y ahorita está empezando eso por Europa. Por allá empieza siempre y luego termina en los Estados Unidos de América. Entonces, no se asuste, no se espante, simplemente acérquese a Jesucristo. Si usted le dice, me voy a poner, tiene que ponerte este chip, usted no lo acepte, porque no es de Dios. ¿Ven? Y Dios va a proveer, dice el Señor, que a nosotros Dios nos dará todo. La sanidad Dios te la va a dar, no necesitas tener un chip para que un médico te sane, sino Jesucristo es tu sanador. ¿Está conmigo? ¿Cuántos creen que Jesús es un médico? ¿Verdad que sí? Yo les compartí en el campo de fútbol que Dios en este ministerio, Christian Soccer League, ha sanado asma y ha sanado cáncer. ¿Cómo la ves? Una chamaca tenía cáncer, el Señor la sanó. Otra chamaca tenía ataque de asma, Dios la sanó en ese árbol que está aquí. Ahí ella, yo le pregunté, ¿crees que Dios te puede sanar, Estela? Y ella me contestó, sí, hermano, yo creo que Dios te puede sanar. Entonces, cuando ella dijo esas palabras, Dios lo hizo, se glorificó, ella fue sanada, y el Señor le permitió jugar el partido y terminarlo. Le faltaba todavía 45 minutos de juego, lo jugó. ¿Te das cuenta? Qué bueno es Dios, porque Dios es bueno. y Dios quiere lo máximo y lo mejor para nosotros. Amén. Y agradezco a cada uno de los que han participado de este Christian Soccer League en estos torneos pasados y este torneo que está próximo a empezar en marzo 5, que se inicia el torneo. Las iglesias que nos ven a través de este video, los hermanos que nos miran, este torneo va a empezar marzo 5, se inicia hasta junio, termina, para que escriba tu equipo, para que te acerques aquí a este ministerio. Llámanos al área 915-328-6822 para más información. Recuerda el número, área 915-328-6822, para más información de cuándo inicia el torneo. Pues inicia en marzo 5, así que llámanos y Dios bendiga a cada uno de los que nos mira, a cada uno que nos ve. Dios los colme de bendiciones, Dios derrame bendiciones sobre sus vidas y Dios los toque más y más para que puedan ustedes participar de esta liga de soccer aquí en El Paso, Christian Soccer League, la liga cristiana de fútbol de la ciudad del Paso, que acaba de cumplir 20 años de ministerio, 20 años trabajando para la gloria del Señor. Dios les bendiga y gracias por sintonizarnos y por vernos en este programa. Amén.